historia de la marimba se remonta a épocas coloniales. Esta ha sufrido grandes transformaciones. Nicaragua es el único país que conserva su propia versión original. Hablar de la historia de la marimba es transportarnos a la bella ciudad de Masaya y a su comunidad Monimbó, donde surgieron los primeros marimbistas y marimberos. Verdaderamente Masaya tiene por excelencia el piano indígena, que es nuestra marimba de arco, compuesta de 22 teclas con su calabaza, que está construida de madera de distintas especies. Y lo más importante de esto es que se remonta a la época colonial. En África fueron los primeros vestigios de la marimba que iniciaron con el balafón africano, pero está el xilófono y están otras variedades de marimba como instrumento, pero que verdaderamente el nuestro se remonta a esa época en que nuestros primeros aborígenes primitivos y esta civilización nuestra, de Monimbó, como comunidad indígena más allá, dieron los primeros brotes para iniciarse como un instrumento verdaderamente indígena. Lo más representativo de Monimbó y que son reconocidos como los pioneros en este arte son los hermanos Palacios, quienes nos cuentan un poco más de sus primeros pasos. Mire, cuando nosotros hicimos el conjunto, yo, Juan y Manuel, los tres, nosotros no tenemos grabaciones. El que grabó fue mi hermano, el que murió, Elías. Ese le acompañamos. Le acompañó él, yo y el otro, los tres. Pero nosotros reinamos en el conjunto, los tres nosotros. Levantamos la cultura cuando cayó todo la marimba. Nos ganamos varios premios. Yo con mi hermano lo gané, ganamos varios premios. Un trofeo que nos dieron en Managua, que de reloj nos dieron también, los zapatos, nos dieron premios. Fuimos a la mundial, tocamos en la mundial. ¿De qué anduvimos? En Guatemala, en Salvador, en Panamá estuve también, por la marimba. Aquí no hubo que nos ganara nadie. Yo con Carlos y Manuel, este es mi hermano. Nada, no hubo nada que los pudiera pies adelante. Una tradición transmitida de generación en generación. Hoy son muchos los grupos de marimberos que se dedican a rescatar esta cultura musical. Hoy hasta los jóvenes se interesan en aprender este bello arte musical. Nosotros, la mayoría de marimbistas últimamente, modernos que hemos salido, hemos aprendido de ellos. Tanto a nivel de la familia como a nivel de otros apellidos, también de otras familias. ¿Ves? Nosotros, gracias a ellos, pues nosotros podemos también ejercer el arte de la marimba. Sí, nosotros pues nos sentimos agradecidos porque gracias a ellos pues nosotros hemos aprendido, hemos seguido la tradición. Hoy estos hermanos participarán en la rondalla más grande del mundo que Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, está organizando. Bueno, para mí me siento bastante orgulloso pues, con esta cuestión que está saliendo, digamos, de la cultura. Lo que están haciendo es muy bastante bueno. Pues. Ah, claro, que digamos que es una posibilidad que uno le da, el arte de uno, todas esas músicas folclóricas. Masaya posee la marimba más antigua de Nicaragua, con la que muchos marimbistas aprendieron a tocar los diferentes sones que hoy conocemos. Esta marimba perteneció a la ilustre Trinidad Dávila. Sin lugar a duda, la marimba es el instrumento de la música nacional por excelencia. Es parte de la historia y cultura de todos los nicaragüenses. Con imágenes de Jenner Gómez, Darlene Bárcenas, Noticiero 6.